Sí, buenos días. Gracias por el contacto que establecemos de última hora en las adyacencias de una playa cercana a el puerto de La Guaira, donde aproximadamente a unos 250 metros fue localizado el cadáver de una ciudadana que portaba un traje de baño de color oscuro, que hay gran probabilidad de que se trate de la trabajadora del SENAMEC desaparecida el pasado domingo en la playa de Naiguatá. De acuerdo a la información que pudimos conocer, el cuerpo será trasladado hasta el puerto de La Guaira, donde se hará su levantamiento para posteriormente trasladarlo a la morgue de Pariata y poder determinar si efectivamente se trata de Nazaret Marín, quien, de acuerdo a las informaciones que hemos publicado anteriormente, se perdió el rastro de ella aproximadamente entre las 7:30 y las 8 de la noche del pasado domingo en la referida playa en la parroquia Naiguatá. Nosotros les llevaremos a ustedes todos los detalles de esta información a través de Impacto Venezuela.